Muy buenos días a todos. La Universidad Central de Venezuela, a través del Instituto de Investigaciones de la Comunicación y la Maestría en Gestión y Políticas Culturales, les da la más cordial bienvenida a este nuevo día de la Serie Internacional de Conferencias de Política Pública Cultural, Respuestas No Convencionales a la Pandemia del COVID-19, a propósito de conmemorarse los 10 años de nuestro programa de maestría. Nos han acompañado en estas extraordinarias ponencias de la mano de expertos quienes han abordado diversas temáticas de interés para quienes nos dedicamos a la gestión y a las políticas culturales, todas ellas apuntando su enfoque al impacto del COVID-19. Queremos invitarlos a dejar sus comentarios sobre esta actividad con la etiqueta Somos Gestión Cultural UCB y Cultura Postpandemia UCB. Iniciando la semana, el doctor Alfons Martinet nos llevaba a la reflexión de los desafíos de los derechos culturales ante la pandemia actual. Luego, el miércoles, el doctor Alejandro Álvarez Iragorri nos dio una gran ponencia sobre los derechos humanos y la diversidad biológica.
el día de hoy. Cerramos la semana con una profesora muy querida en nuestra maestría. Ella es la doctora Zaida García Valecillo y nos hablará sobre el patrimonio cultural y derechos humanos, las respuestas al COVID-19. Hablando un poco de la doctora Zaida, ella es doctora en educación artística, magíster en arte, mención estética y profesora en artes plásticas, docente, investigador y coordinadora de la maestría en estética en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Profesora invitada en la maestría de gestión y políticas culturales y de la especialización en museología de la Universidad Central de Venezuela. Investigadora en educación patrimonial, diversidad cultural, participación ciudadana, gestión social del patrimonio cultural. Asimismo, ha sido asesora nacional e internacional en el diseño y coordinación de programas y proyectos de educación y participación ciudadana vinculados al patrimonio cultural y ha escrito diversos artículos y participado en eventos nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora Zaida. Con ella tendremos en la moderación a la profesora Amanda Soriano. Ella es directora coral y escénica, gestora cultural, preparadora vocal y productora artística, licenciada en artes, posgrado en gestión y políticas culturales, doctoranda en patrimonio cultural en la ULAC. Tiene un diplomado en actuación de la Fundación Crisol. Ha diseñado programas de acción cultural y dictado programas, cursos y ponencias en universidades e instituciones nacionales e internacionales. Ha sido integrante de diversas agrupaciones musicales, creadora del Festival Caribe. Ha producido eventos y festivales corales nacionales e internacionales, ediciones discográficas y proyectos editoriales. Actualmente se desempeña como directora de Turismo y Cultura de la Alcaldía del Municipio Maneiro, docente del programa de posgrado de la Maestría en Gestión y Políticas Culturales de la UCB y del ININCO. Una vez más, bienvenidos a todos y disfruten de esta fabulosa conferencia. Adelante, profesora Amanda. Muy buenos días. Tengo el especial placer de poder moderar esta conferencia Respuestas no convencionales en torno a la gestión y a las políticas culturales para debatir, reflexionar sobre algo que a todos nos inquieta y nos preocupa y es una deuda atrasada y que esta crisis del COVID solo pone en evidencia, lo aumenta, como dicen, que es cómo estamos nosotros percibiendo, cómo afecta, cómo impacta el patrimonio cultural y cómo la posibilidad de los derechos humanos pueden estar allí afectados en un compendio de actuaciones y de comportamientos que atañen a ese espacio simbólico, identitario de lo que somos nosotros como ciudadanos. Los términos ciudadanía, civilización, nos van haciendo una madeja de complejidades. Hoy tenemos a la profesora Zaida García Valecillo, maestra, doctora, que con una incansable, acuciosa línea de investigación en torno al patrimonio cultural, sus complicidades, la gestión, el uso del patrimonio, digamos, esa línea de arte y ciudadanía, ciudadanía participativa ha llevado, nos trae aquí a reflexionar sobre este tema. Porque, reitero, colocar a la cultura en el centro de las políticas culturales es una cosa de necesidad en tiempos de COVID. La urgencia de garantizar los derechos culturales, el acceso a esos bienes y esos servicios en un momento donde lo digital priva por lo presencial, también nos hace como pensar esas inequidades y esos desequilibrios en los que las comunidades o los individuos vulnerables vamos a estar como afectados y en qué medida estamos afectados. A lo largo de estas 8 conferencias nos han dado cifras realmente alarmantes, mundiales, globales, pero cuando vamos adentro a lo que nosotros decimos al caso atípico,
nos encontramos pues que Venezuela tiene un comportamiento y comporta una serie de respuestas y acciones que estamos seguros que la profesora Zaida va a poder poner sobre la mesa y de alguna manera encontrar caminos, trazos, una ruta a seguir. Y por ello dejo aquí a nuestra profesora que a lo largo de sus investigaciones tiene tiene muchísimos artículos e investigaciones allí, pero yo quisiera hacer referencia a artículos en los que ya ha sido una persona que ha sido premonitora y ha sido de avanzada, su visión aguda en torno al tema del patrimonio cultural. El Net Art Patrimonio, que dice, ¿qué se necesita para ser patrimonio cultural en el siglo XXI? Su trabajo sobre aprendizaje dialógico y apropiación del patrimonio cultural, una educación patrimonial sostenida en los hombros de gigantes, refiriéndose a la labor titánica. Luego tiene algo que nosotros llamamos espacios que construyen ciudadanía, que es la educación patrimonial en la gestión del patrimonio cultural desde América Latina. Esa visión, ese compendio de ideas a nivel latinoamericano. Y luego, cómo acercar los bienes patrimoniales a los ciudadanos en un momento donde lo digital nos está distanciando de esa experiencia sígnica del in situ, donde el patrimonio cultural es un espacio para la complicidad social y la construcción de significado. Doctora Zaida, ¿cómo forjar sociedades inclusivas y equitativas desde el patrimonio cultural y los derechos humanos? Bien, muchas gracias. Le doy las gracias a los organizadores por esta oportunidad. Realmente es para mí un privilegio ser parte de la maestría desde el 2012 y realmente hemos avanzado muchísimo y hemos sido muy constantes y espero que sigamos así, sobre todo en estos tiempos que se avecinan que van a ser muy complicados. Sin embargo, creo que hay un capital intelectual en la maestría que le da fuerza para continuar y así lo haremos. Voy a iniciar mi presentación. Vamos a compartir pantalla. Y dar inicio a esta reflexión. Hemos visto a lo largo de esta semana diferentes elementos que conforman el escenario de los derechos humanos y de los derechos culturales. Quiero hacer un poquito la separación entre lo que es para mí derechos culturales y derechos humanos, los derechos culturales referido a la actuación, a las normativas que van a regir desde el punto de vista legal la acción y la gerencia cultural, y por otra parte, los derechos que son supranacionales, a lo largo de los derechos humanos y de los derechos culturales, que involucra la relación entre entidad o la cultural de un pueblo. Quiero hablar de lo que nos han hablado y que de alguna manera durante esta presentación lo vamos a retomar en algunos elementos. En principio, ¿qué se va a entender por derechos humanos y que involucren a toda persona sin distinción alguna de nacionalidad, de sexo, origen, o religión? Entonces, estamos hablando de las personas en cada uno de los países. Esto va a ser muy importante para a lo largo de esta presentación y para tomarlo en cuenta. ¿Cómo se inicia el sistema de derechos humanos? En la actualidad, los derechos humanos vistos como un sistema global. Inicia en el año 48 con una declaración de derechos humanos, pero una declaración no vinculante para ningún Estado, un compendio de unas ideas maravillosas, pero sin ninguna acción vinculante.
no es sino hasta el año 66 que se elaboran los dos grandes pactos. Uno es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que va a atender toda la idea individual, va los derechos individuales, derecho a la expresión, a votar, a la justicia y al debido proceso de las personas. Pero que nos quedamos solamente en el ámbito individual. ¿Qué pasa cuando son cuando son violaciones de colectivos y donde son situaciones de exclusión e marginación y que conlleva a procesos históricamente, se han llevado históricamente, y que donde pueblos y personas han sido excluidos? Entonces, se plantea el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. En la parte de ambiente se está incorporando relativamente reciente. Pero fíjense que esto se formula en el año 66, pero no se hace en efectivo, no se ratifican sino hasta los años 70. Entonces, ha sido un proceso lento, y todavía sigue en un proceso de consolidación, puesto que entran en juego muchos criterios, muchas ideas como soberanía, como nación. Entonces, pensar en un sistema de derechos supranacionales es extremadamente complejo, ¿no? Pero ahí se ha ido articulando en los diferentes sectores de en donde las personas han sido afectadas. Estamos hablando de educación, economía, ambiente, derechos sociales y derechos culturales. Para cada uno de estos sectores, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos designa a un encargado. El sector cultura ha sido muy lento en eso, y no es sino hasta a principios del siglo XXI que comienzan a surgir los informes especiales y se designa una relatora para los derechos humanos culturales. Esta relatoría se crea en el año 2010, entonces, relativamente reciente. Solamente ha habido dos relatoras, sin embargo, han generado unos documentos, tanto la especialista de derechos culturales como la relatora han elaborado unos documentos densos y muy, muy interesantes que recomiendo a ustedes. Vamos a hacer un poquito de énfasis ahora precisamente en el pacto de DESCA, en su artículo, en donde dice que quiero hacer resaltar dos elementos fundamentales. Uno es que el pacto señala a los estados partes, y es muy importante, los estados que forman parte o que han firmado o ratificado este pacto. En su artículo 15 hace énfasis en que los estados partes tienen responsabilidad en la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y las artes, y en la actividad creadora. Fíjense que aquí se trata de garantizar el acceso a la vida cultural y a la identidad. No es conservar el edificio por conservar, no es conservar la manifestación en sí misma, sino garantizar el acceso a la vida cultural. Y eso en Venezuela, en las últimas dos décadas, ha sido muy complejo, y vamos a ir viendo algunas situaciones y circunstancias que describen esa complejidad. ¿Cuáles son los tipos de violaciones de derechos humanos? ¿En qué momento realmente se violan los derechos humanos? ¿Cuándo sabemos que nos están violando los derechos humanos? ¿Y quién? ¿Quién viola derechos humanos? En principio les digo que el Estado. El Estado es el sujeto de obligación. El Estado es el que firma el pacto y es sujeto de obligación. ¿De qué manera son violadas violados los derechos humanos? Puede ser por acción directa, ya sea por un funcionario del Estado de derecho humano, puede ser por omisión, porque las autoridades no hacen nada para evitar
esa violación, o por aquiescencia, que es cuando un tercero, con apoyo del Estado, viola los derechos humanos. Y ahí, fíjense que es una situación bien particular. Hay que diferenciar entre lo que es un delito, un robo, un asesinato, un asalto, que es un delito de una persona y hay unas leyes nacionales para ello, y lo que es una sistemática acción del Estado en violentar los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. Ahí estamos hablando de una violación de derechos humanos. El sistema de derechos humanos se caracteriza porque es universal. Eso quiere decir que todos, en todas partes, todos los derechos humanos en todas partes del mundo. No es que en algunas partes vamos a respetar unos derechos y en otras partes van a respetar otros, no. Son los derechos de educación para todos. Es derecho a la justicia para todos. Estamos hablando también de que son progresivos. A medida que han ido avanzando, a medida que se han ido alcanzando logros, él va planteándose nuevos escenarios. Entonces, por lo tanto, son el derecho a la vida, a votar, a la religión, los derechos LGBT. Entonces, ha ido de forma progresiva. Y también son indivisibles. ¿Qué quiere decir esto indivisible? Que son todos por igual. No puede, no hay unos más importantes. El derecho a votar y el derecho al acceso a la cultura son exactamente iguales en el sistema de derechos humanos. No hay unos más importantes que otros. Y que son interdependientes. Ahora los vamos a ir viendo, porque en el momento en que abordamos uno de los derechos humanos y empezamos a estudiar las situaciones, se empiezan a ver esa interdependencia entre los distintos aspectos y situaciones de derechos humanos. Por ello es que todos los derechos para todas las personas. Esto ha llevado a las Naciones Unidas a concretar esos derechos, a plasmar esos derechos en acciones concretas y compromisos concretos de los Estados. Surge así, después de los objetivos del milenio, surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con más de 100 metas entre todos, y en donde vamos a ver que aún, como decía el señor Martinel, aun cuando la cultura no aparece en uno de estos 17 objetivos como eje central, vamos a poder ver que a través de las metas de esos objetivos, el derecho a la cultura se puede ejercer. Como decía también el doctor Álvarez, hay que buscar los intersticios de las situaciones, ver de qué manera, ver cómo en el sistema, en las situaciones, en los derechos humanos culturales se hacen presentes. O sea, cuando hablamos de patrimonio cultural y cuando hablamos del acceso al patrimonio cultural, estamos hablando de la posibilidad de que el patrimonio cultural pueda minimizar el impacto en la pobreza, pueda intervenir en la educación, en la calidad educativa, en la igualdad de género, en ciudades sostenibles, en generación de empleo a través del turismo cultural. Vamos a ver que cada uno de estos objetivos, y como les digo, específicamente a través de sus metas, el patrimonio cultural, y digo el patrimonio cultural como para dar el ejemplo, pero seguramente ustedes lo van a poder ver en cualquier otra expresión de la cultura, hay elementos para ejercer ese acceso a la cultura, para ejercer esos derechos de acceso a la cultura. Esto nos lleva a qué está pasando en Venezuela, qué está pasando en Venezuela con los derechos culturales. Tengo que empezar diciendo una gran debilidad, y una gran debilidad es para nosotros los gestores.
Es porque los gestores tenemos la responsabilidad de formarnos en esta área de derechos culturales, en derechos humanos culturales, y poder registrar las violaciones de derechos culturales. No se puede ejercer ninguna acción en el sistema internacional de derechos humanos si no existe un registro sistematizado de las violaciones a los derechos. Ahí estamos llamados nosotros, los gestores culturales, a hacer un registro sistematizado, y eso quiere decir que responda a las metodologías del sistema de derechos humanos. Hacer un registro que responda a la metodología que se utiliza para las otras áreas de derechos humanos. Si en este momento el sistema de derechos humanos quisiera examinar la violación de derechos culturales, muy poco se podría hacer porque no tenemos sistematizado esa situación. Fíjense, les planteo una de las tantas situaciones que tenemos. Estado Bolívar. En el Estado Bolívar nosotros tenemos 3 patrimonios mundiales. 3 de bienes que están considerados como patrimonios mundiales. 2 y el caso de los mapoyos, que en el 2014 la tradición oral de la etnia mapoyo fue incluida en la lista de patrimonio inmaterial que requiere medidas urgentes. Fíjense que ya de plano fue incorporado como un patrimonio en emergencia. En ese momento solo había 4 personas que hablaban la lengua mapoyo. Hoy no se tiene conocimiento exactamente de cómo está esa situación. Tenemos que en el año 2016 se declara el Carnaval del Callao como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y en el 94 se declara el Parque Nacional Canaima como patrimonio mundial natural. Sin embargo, dentro del parque hay grupos indígenas y sus patrimonios culturales. El Callao está justamente en la zona minera, en pleno, tanto grupo mapoyo, los carnavales del Callao y el Parque Canaima están en lo que se ha llamado el arco minero del Orinoco, y sus áreas también fuera de lo que está legalmente determinado como arco minero, para la actividad minera del Estado Bolívar. Hace poco, hace unos meses atrás, Carlos Clark, autor del carnaval, fue asesinado precisamente por conflicto dentro de esta actividad minera. Esta actividad minera afecta todas las áreas, todos los sectores, y por supuesto va a afectar a la educación, va a afectar a la identidad cultural de los grupos indígenas que viven en la zona. Y vamos a ver un poco el contexto de lo que está ocurriendo en el Estado Bolívar. Este es el Estado Bolívar, esta es la zona minera. Estamos hablando del 12% del territorio. Y en ese 12% del territorio van a poder ver cómo están presentes nuestros 3 patrimonios mundiales. Este video que están viendo es en Roraima, en la frontera de Venezuela con Brasil. Miren cómo se ha transformado la zona. Si bien esto está del lado brasileño, del lado venezolano no está mejor. Puede estar también igual o peor. El plan económico del Estado para el arco minero de los Orinoco es la destrucción de la diversidad biológica y cultural, o por lo menos esos son los efectos que se están observando en 12% del territorio. Grupos indígenas llevados a depender de la actividad minera para sobrevivir. Y en esa dependencia, el acceso a la tradición, a continuar las
tradiciones, no solamente de ritos, de creencias, sino es el habla como principal elemento identificador. Y todo queda a merced de un entramado de delincuencia internacional, y donde estos grupos indígenas se ven expuestos a la contaminación mercurial, a la malaria, sin estructura del Estado que los proteja, a una migración no solamente de Brasil y Colombia, sino de Venezuela, que en la situación de crisis humanitaria compleja, las personas, la migración masiva que va hacia las minas, también todo eso va en territorios indígenas. Estamos hablando de grupos indígenas que en su contexto se está, o en sus tierras, las tierras ancestrales, se está explotando el oro, diamante, coltán, hierro y bauxita, con grupos armados, guerrilleros como el ELN, el ejército venezolano, y la migración masiva de mineros a la zona. Todo esto en el contexto de estos grupos indígenas. ¿Hay que hacer algo? Sí, hay que hacer algo. Hay que hacer registro y hay que hacer un proceso de concientización, y ese proceso de concientización no solamente va dirigido a las personas, a todos los venezolanos, al 80% de la población que vive en ciudades, en la zona norte costera de Venezuela, el 80% de la población venezolana está en la zona norte costera, bien lejos de Bolívar, pero que es importante que ese 80% esté consciente de esta situación. Pero sobre todo, que estemos conscientes los gestores culturales. Los gestores culturales tenemos que estar conscientes que ahí hay un proceso de violación de derechos humanos culturales. Ojo, esto no quiere decir que el resto del país no tenga violaciones de derechos humanos en ese punto. Simplemente este es el ejemplo que considero en este momento más relevante de visualizar. Para ello, es importante que los gestores nos formemos para que podamos luego llegar a una sociedad. La educación patrimonial vista desde los derechos humanos puede actuar como un mecanismo para lograr el goce y ejercicio de los derechos humanos vinculados al patrimonio cultural. Pero como les digo, es sumamente importante que nosotros nos preparemos en qué, cómo. Yo he visualizado tres grandes áreas a trabajar. El área de valorar, y esto quiere decir reconocer el valor del patrimonio cultural en la vida cotidiana. No solamente como un legado histórico, como un elemento de investigación, como bienes a investigar, sino como parte de la vida cotidiana de las personas. La valoración vista como una conexión afectiva y desde la percepción del ciudadano de a pie. Conocer sus valores históricos, artísticos, en relación, conocer los valores históricos, artísticos del bien patrimonial, pero en relación con la ciudadanía, porque en función de eso es que podemos diseñar acciones que puedan ser efectivas. El saber en cuanto a que el acceso y disfrute del patrimonio cultural como parte del derecho humano. ¿Cuántas personas venezolanas saben que el asistir a un museo, el ir a una manifestación cultural, el comer una receta de cocina es un derecho humano? Quizás un número significativo de personas desconocen que eso forma parte de sus derechos humanos. Conocer los mecanismos de protección del patrimonio cultural y de la ciudadanía en cuanto a sus derechos humanos,
cómo la sociedad civil puede actuar en la protección del patrimonio cultural y defensa de sus derechos culturales, exigir, y el poder exigirle al Estado que cumpla con los derechos humanos culturales, requiere hacer un registro sistematizado de las violaciones de derechos humanos en cuanto al patrimonio cultural. Hablo del patrimonio cultural, pues es mi especialidad, pero igual vale para cualquier otro sector de la cultura. Exigir a los estados el cumplimiento de sus obligaciones. Para eso somos los llamados a trabajar en ese registro y a formarlos en el área de derechos humanos. Esa relación entre educación patrimonial en el marco también de los objetivos de desarrollo sostenible, de lo que mencioné anteriormente, que es esa relación entre derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo de desarrollo sostenible es también una herramienta, un mecanismo de hacer cumplir los derechos humanos en cualquier área educativa. Estamos hablando de educación no formal, estamos en el área de museos, casas de cultura, fundaciones, estamos hablando de la educación formal, la formación docente, en los programas, en el diseño de recursos. Esto es sumamente importante porque si ustedes hacen una búsqueda sistematizada en la web de lo que se consigue sobre los patrimonios culturales venezolanos, es relativamente poco y muchas veces hecho de una manera bastante, vamos a decir, informal, algunas veces con errores de datos. Entonces, es generar recursos comunicacionales y educativos que realmente puedan llevar el acceso, tener acceso las personas que no son especialistas. Hablar, por ejemplo, de lingüística, de la diversidad lingüística de los grupos indígenas en unos términos que puedan ser accesibles a ese 80% de la población. Busquen ahorita sobre material sobre lingüística y van a conseguir artículos de especialistas, ¿sí? Artículos que están muy buenos, redactados por especialistas para especialistas. Y el resto, ese 80%, ¿cómo valora una diversidad lingüística de ese 80% si no tiene ningún mecanismo que que le facilite el conocimiento y la conexión afectiva y la percepción de valor que es de esa cultura? O sea, hay mucho que trabajar en ese sentido para poder luego activar una participación ciudadana. No se puede activar una participación ciudadana si las personas no están sensibilizadas, si no conocen, si no valoran. Es muy difícil hacer una activación de participación ciudadana cuando hay un total desconocimiento de la situación de violación de derechos humanos, cuando se desconoce inclusive que el acceso al patrimonio cultural es un derecho fundamental de las personas. Entonces, estamos llamados a activar cada quien desde su espacio. Estamos claros que no cada uno de nosotros no va a cambiar en lo individual las políticas del Estado, pero sí desde su espacio, cada quien desde sus posibilidades, tener estos elementos presentes en su día a día, en su actuación. Bueno, gracias por su participación y muchísimo éxito a la maestría en su futuro. Hasta luego, gracias. ¿Sí? ¿Me oye? Muchísimas, sí, se escucha. Muchísimas gracias, profesora Zaida, doctora, por tan espeluznante, retrato, radiografía de una realidad en torno al patrimonio cultural en Venezuela y las formas de entenderlo.
ese acceso o el entender esos derechos humanos y ya relacionados con los derechos culturales. Tengo aquí algunas preguntas, pero yo sí quisiera como hacer una precisión, profesora Zaida. Usted plantea la discusión de cómo el patrimonio cultural se inserta en el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser de la ciudadanía. En momentos de tiempo donde este COVID nos ha agudizado un problema global y un problema muy local en el caso de Venezuela, y tenemos como llamada significativa, eso que usted acaba de colocar allí con relación al Estado de Bolívar, al arco minero, tres patrimonios en exponiéndose de alguna manera vulnerables, como es el Callao, el Parque Canaima y la comunidad Mapoyo, los indígenas, seguimos hablando de vulnerabilidad y inequidad. Viene una pregunta un poco acuciosa que me la encomienda alguien, el profesor Guzmán. ¿Por qué el Ministerio de Cultura de Venezuela ha tenido una omisión escandalosa con lo que sucede con el patrimonio cultural del Estado Bolívar? Bien, ese es sumamente interesante porque, si recuerdan la lámina donde decíamos que había diferentes modalidades de violación, la omisión es una de ellas. La omisión es una forma de violación de derechos humanos. No es posible hacer protección del patrimonio cultural sin intervenir en ese contexto que estamos hablando. El Estado venezolano, a finales del año pasado, presentó ante una reunión de la UNESCO un informe sobre su actuación en con relación a la etnia Mapoyo, con una serie de estrategias educativas que son maravillosas. Lo presentó como algo sumamente espectacular, porque se hicieron cursos, se hicieron talleres, se hicieron una serie de actividades, una lista de actividades. Sin embargo, no dice nada, no dice absolutamente nada del arco minero, de todo el contexto de violencia en el cual se encuentran insertos el grupo Mapoyo. Ellos son personas y como que ellas son unas personas que están metidas en una burbuja, que solamente van a estar metidas en la burbuja viendo los cursos del Ministerio de Cultura. Eso es falso. Eso es completamente falso. Entonces, el hecho se invisibilice las realidades no quita que se están violentando los derechos fundamentales. El hecho que no solamente con los grupos indígenas en el Estado Bolívar, estamos hablando de la infinidad de ataques que ha tenido la ciudad universitaria de Caracas, que también es de forma sistematizada la cantidad de veces que ha sido y sigue estando atacada el campus de la ciudad universitaria. Estamos hablando de un sistemático recorte presupuestario que ha llevado al colapso de las infraestructuras. Entonces, lo que mostré es solamente un ejemplo, pero que en otros tipos de patrimonio, en otras tipología de patrimonio, el Estado también ha hecho omisión. Ha hecho omisión y ha sido actor directa o de forma indirecta. Pregunta Mercedes Camposano. Me pregunto a qué nivel estamos los venezolanos, ya que si estamos en formación, las acciones del régimen van a pasos súper acelerados, lo cual nos lleva a pensar que los grupos indígenas desaparecerán. En este momento, varios grupos indígenas están migrando hacia Guyana y hacia Brasil.
no sé si en un futuro regresarán, pero hay grupos en este momento huyendo de por hambre, por ese contexto tan adverso, que están huyendo del país. Y es una responsabilidad de todos los venezolanos su protección. Como les dije, la acción de proteger, de ejercer los derechos humanos está en manos del Estado. El Estado es sujeto de obligación, está en la obligación de proteger los derechos humanos. Pero nosotros los ciudadanos estamos en la obligación de exigirle ese cumplimiento. Tenemos la responsabilidad de organizarnos, de formarnos para hacer esa exigencia, y esa exigencia directamente al Estado venezolano, y si el Estado venezolano no cumple, no nos presta atención, ir a otras instancias, porque estamos hablando de un sistema de derechos humanos supranacional. Por eso les digo que es sumamente importante hacer ese registro de forma sistematizada, de acuerdo a la metodología del sistema de derechos humanos, para que luego nosotros podamos estar o participar en las instancias pertinentes. Doctora, tengo varias preguntas, pero las voy a ir poniendo consecutivas dos para que podamos ir elaborando la respuesta. Tengo una primera que es, ¿cómo pueden los gestores culturales a nivel local sensibilizar a los ciudadanos a cuidar y defender nuestro patrimonio a pesar de las adversidades? Una. Pero también hay una donde eso también nos inserta eso. ¿Cómo vemos la situación alimentaria del país y el daño patrimonial de nuestras raíces gastronómicas? Es decir, esa visión de ese arte culinario en función de la gastronomía venezolana, que además es muy rica y que en este momento está pasando también por un proceso de invisibilización, a pesar de los grandes esfuerzos que han hecho otras ONGs en Venezuela, que se han dedicado como a hacer la marca país en función de la gastronomía, por nombrar a una Margarita Gastronómica. Bien, creo que las dos preguntas que me hiciste, Amanda, se complementan. Realmente, primero, nosotros como gestores tenemos que, como les dije, formarnos para la educación, formarnos para la difusión. El hecho que en este momento estemos, que la situación del COVID nos ha llevado al más rápidamente al mundo digital y a la utilización de los medios digitales, también es para darnos cuenta qué hay en ese universo digital, y qué podemos producir. Muchas veces decimos, no, es que no tenemos dinero para producir. Mira, hay cosas que se pueden producir y conocimientos que tenemos, lo tenemos en la casa. Muchas veces hemos trabajado, nuestra experiencia nos da un capital de conocimiento para producir material didáctico, material comunicativo que pueda llegar a diferentes grupos de edades, a diferentes grupos de condiciones. Sabemos también que el mundo digital también es un mundo excluyente, y más en Venezuela, cuando la gente, si tiene luz, no tiene el dispositivo. Si tienes el dispositivo y tienes luz, no tienes internet. Entonces, aquí estamos como aquel viejo chiste, ¿no? Pero en medio de eso, ir buscando los intersticios. No hay soluciones absolutas, no hay varita mágica. Es un trabajo constante, en tiempo constante. Es poder alcanzar y consolidar espacios donde las personas se den cuenta de las cosas. En ese sentido, hay que producir material divulgativo, hay que producir material educativo y generar espacios de diálogo, espacios de discusión, donde las personas puedan ejercer ese acceso a la cultura, aunque sea a dialogar, a hablar,
de ese bien patrimonial. En la medida en que estemos trabajando en esa línea, vamos a ir construyendo el camino. Para construir ese camino se requiere arrancar. Y cuando hablamos de la gastronomía, mira, yo creo que la gente es resiliente. Y el doctor Álvarez hablaba de eso el miércoles, de la resiliencia. ¿Cuántas cajas de clan han venido con productos mexicanos, brasileños? ¿Y qué? ¿Qué hacemos con los productos mexicanos, brasileños? No nos ponemos a hacer tortilla, buscamos hacer arepa. Tenemos masa mexicana y hacemos arepa. Esa masa mexicana no está hecha para hacer arepa, pero nosotros hacemos arepa. Entonces, buscamos la manera de amarrarnos a nuestras raíces, de alguna u otra manera, ya sea como sucedáneo de arepa, pero ahí está la arepa, sucedáneo de cachapa, pero ahí está la cachapa. Cuando mejoren los tiempos se harán cachapas como uno quisiera, pero mientras tanto se hacen cachapas a la manera que se puede. Entonces, hay que verlo dentro de la dinámica también de la cotidianidad, no desde el ideal, sino desde la cotidianidad. Doctora, fíjese, tengo aquí como una pregunta construida de varias que ¿cómo pensar en modelos más resilientes en el que el modo de vida de las comunidades locales no sean interrumpidos y su patrimonio cultural y material sea salvaguardado, donde se alimente a la creatividad? ¿Esa es una vía? Por supuesto. El hecho que las comunidades, aún en esta situación, en este COVID, tengamos San Juan, que tuvimos San Juan, tuvimos Diablada, en físico o virtuales, pero las tuvimos, es un acto de resistencia. Es un acto de resistencia y que continúan las personas ejerciendo ese acto de resistencia. Y un ejemplo de ese acto de resistencia fue hace un par de meses que asistí a un evento sobre la universidad, sobre el Ciudad Universitaria y Patrimonio, que asistimos y tuve el placer de compartir el escenario con diversos especialistas. El volumen de personas que asistieron, el volumen de personas que asistieron y que participaron en ese evento. Entonces, sí creo que hay un proceso de resiliencia que hay que fortalecer, por supuesto, un proceso que una ciudadanía que está muy golpeada, pero que hay que continuar trabajándola. Venga, me explica, ¿qué me hace el favor? Hay que continuar con la actuación de los gestores culturales en el escenario que se pueda trabajar. En cualquier escenario que se pueda trabajar, hay que hacerlo. Hay que buscar los espacios, hay que encontrar esos intersticios y hay que hacer cosas pequeñas, cosas más grandes. No creo en los grandes proyectos que van a solucionar todo, no creo en eso. Yo creo en la suma de acciones y muy importante que trabajemos en red, que trabajemos de forma colaborativa. Es muy importante porque son estrategias de fortaleza también para el sector de la gestión en patrimonio y la gestión cultural. El poder trabajar el patrimonio es un tema transversal en el sector cultural. A mí me ha tocado trabajar con diferentes profesionales dentro y fuera del sector cultura, todos vinculados con patrimonio cultural, y eso ha sido maravilloso. Profesora, tengo una pregunta de Karel Hidalgo. Esta realidad del sistema político que vive en Venezuela, además de los organismos internacionales que se hacen los sordos y asumen como verdad solo información oficial, si no hay cumplimiento de los derechos humanos, no hay protección del patrimonio histórico cultural. ¿Es una realidad solo venezolana o también contempla el sistema global, mundial? Violaciones de derechos humanos hay en todas partes del mundo.
Como les dije, el área de cultura se ha atendido hace relativamente poco, a principios del siglo XXI, perdón. Sin embargo, se ha ido construyendo un sistema internacional y unos mecanismos en donde cada vez más las organizaciones civiles tienen espacio. Pero ojo, ese espacio no se regala, ese espacio se construye, ese espacio se exige. Y para eso la sociedad civil tiene que organizarse. Pero sí, en el sistema de derechos humanos, cada vez más la sociedad civil tiene un papel muy importante de contrapeso a las verdades oficiales que presenta cada Estado. Entonces, la sociedad civil tiene que ser el contrapeso de los Estados, porque tiene que haber un proceso de exigibilidad. Y la exigibilidad debe venir de la ciudadanía. Por eso es que creo sumamente importante y fundamental los procesos educativos. Porque una ciudadanía cultural que pueda exigir y defender ante el Estado, y no solamente dentro del país, sino fuera del país, es sumamente importante. Cierto, profesora, cierto. Fíjese, aquí tengo una pregunta que tiene que ver, Ercilia Barbosa nos dice, resiliencia y no bajar los brazos lo merece, no bajar los brazos, el patrimonio lo merece, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para preservarlo. Entonces la pregunta, ¿debemos cambiar esa narrativa académica elevada para bajar ese discurso a los ciudadanos de a pie? Ya no con metodologías un poco más llevadas a ese emprendizaje o ese aprender a aprender las nuevas formas de contenidos y de mensajes que de alguna manera nos hagan accionar hacia aplicaciones donde la sororidad, donde, como usted lo dice, de pequeños toques vamos a ir pudiendo construir un gran mapa de acciones. Definitivamente, profesora, definitivamente. Quiero responderlo en dos aspectos. Uno, que no se trata, para mí, no se trata de bajar el nivel. No se trata, que tenemos que mantener el nivel. Hay un nivel académico, hay un nivel de investigación, hay un nivel, y la razón de ello es esta maestría. Hay un nivel. ¿Cómo traducir estas investigaciones que está generando la academia? ¿Cómo hacer un proceso de traducción, de interpretación, para que pueda ser accesible? Este conocimiento académico pueda ser accesible a un ciudadano no especialista. No me refiero a bajarlo, me refiero a comunicar en igualdad. Me refiero a que este conocimiento que genera la academia, que ha generado toda esta 10 años, y hablo de estos 10 años de esta maestría, pero estamos hablando que en Venezuela hay aproximadamente 10 estudios de posgrados, 10, no, 8, 8 estudios de posgrados que están asociados al sector cultura. Entonces, cada uno generando conocimiento. ¿De qué manera podemos hacer una traducción de ese conocimiento a la ciudadanía y hacer un proceso de educativo a la ciudadanía? Y de esa manera también abordar los objetivos de desarrollo sostenible. Por otra parte, creo que es fundamental que los podamos articular con diferentes sectores de la sociedad. La educación vista no desde la educación escolarizada. La educación escolarizada es un sector, y es un sector importante, sumamente importante. Pero no es el único espacio
donde se hace educación. Porque si hay algo que el ser humano hace a lo largo de toda su vida es educarse. Hasta el último día de su existencia tiene que aprender hasta a morir, tiene que aprender a morir. Entonces, si estamos hablando de un proceso que está en nosotros, acompañándonos a nosotros desde el nacimiento hasta la muerte, a la hora de planificar y producir recursos educativos, tenemos que pensar en un ser humano, en cada una de sus etapas, en cada una de sus escenarios, y producir este material educativo y proceso, y generar procesos educativos para cada grupo. Estamos hablando de personas que están en el proceso de formación, estamos hablando de las personas que viven en los sitios patrimoniales, estamos hablando de las personas que trabajan en sitios patrimoniales, estamos hablando de del espacio digital, del espacio virtual, estamos hablando de múltiples escenarios, de múltiples audiencias, y para cada uno hay que saberle hablar, hay que saberle comunicar y hay que saber educarle. Cada uno de ellos, eso nos da trabajo para para varias vidas. Así que hay que ver el proceso educativo no solamente desde la escolaridad, sino como un proceso de vida, y cómo vamos a actuar en cada uno de los escenarios de ese proceso de vida del ser humano. Cierto, cierto. Sí. Doctora, tengo varias preguntas allí, voy a hacerle varias seguidas allí. Fíjense, tengo una que me hace Claudia Furiati. El alimento como metáfora y realidad de la preservación de los actores guardianes del patrimonio. ¿Cómo seguir nutriendo su espíritu de creaciones desde la academia, esos espacios esos espacios intersticios que menciona? Luego tengo la relación entre patrimonio cultural y los derechos de propiedad colectiva de los pueblos. Esto nos lo hace la doctora Astrid Astudillo, es coordinadora de la especialización de la propiedad intelectual de la Universidad de los Andes. Ella inclusive lo pone un poco más preciso así. ¿Cómo observa usted de esa línea tenue que existe entre patrimonio cultural y los derechos de propiedad colectiva de los pueblos? Fíjense, muy importante, fíjense que esa relación, lo que yo les hablaba de esa relación entre patrimonio cultural y las distintas áreas, ¿no? La relación entre este patrimonio cultural y el derecho de la diversidad cultural. Y en eso están los patrimonios culturales, que resulta sumamente importante. Hay algunos mecanismos que se han establecido, como la elaboración de marcas, las denominaciones de origen. Se han ido creando algunos mecanismos, algunos desde la propia sociedad civil, otros desde el punto de vista del Estado, para la protección de los bienes patrimoniales, especialmente los bienes patrimoniales intangibles, puesto que los bienes patrimoniales intangibles están sujetos a una gran, vamos a decir, a muchos elementos adversos que pueden estar sujetos a las personas. Entonces, el área de la propiedad intelectual también es tradicionalmente un mundo de abogados, pero que en los últimos tiempos el mundo de la propiedad intelectual ha ido hacia el ámbito de acercándose a las personas que son protagonistas de estos patrimonios inmateriales, de sus derechos y de cómo defender su capital cultural frente también al mundo económico y al mundo global, cómo defender sus conocimientos, sus tradiciones,
Fíjese, hasta el diseño de textiles, de qué manera las grandes industrias en algún momento de la moda han tomado elementos indígenas para el diseño sin ningún tipo de permiso ni de contraprestación para esos grupos indígenas. Entonces, hay mucho que trabajar. Por eso le digo que es sumamente importante la interrelación entre las diferentes áreas que tienen que ver con el patrimonio cultural, no solamente el sector cultura, estamos hablando en muchos casos, estamos hablando del sector ambiente, estamos hablando del derecho, estamos hablando de muchos otros sectores que aparentemente parece que tienen poca vinculación, pero a la hora de ver los casos en concreto y a la hora de abordar las problemáticas, es sumamente importante que podamos trabajar en conjunto, trabajar de forma multidisciplinaria. A eso nos está llevando también esta gestión patrimonial del siglo XXI, nos está empujando muy fuertemente a que ya el patrimonio cultural no es un espacio de arquitectos. El patrimonio cultural es mucho más complejo y sobre todo que tiene pertinencia social. El gestor del patrimonio cultural que ahorita quiera trabajar fuera de ese enfoque social está trabajando en el siglo pasado. Ahorita las dos convenciones importantes del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, sacan cada 2-3 años algo que se llama directrices operativas del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Y ambas convenciones, sus directrices operativas, le están dando cada vez más un peso sumamente importante al área social. Entonces, hay que ver por dónde van esas tendencias, porque es sumamente importante, especialmente si aspiramos en algún momento a solicitar financiamientos internacionales, que todo eso van a responder a los objetivos de desarrollo sostenible y van a responder a una visión de derechos humanos. Correcto, correcto. Es súper completa su respuesta, doctora. Tengo una pregunta de Aide, donde dice, ¿las políticas públicas serían acertadas si se dan desde el entendimiento del comportamiento de los habitantes de los territorios indígenas y el comportamiento de la población intercultural en las ciudades? En América Latina, los pueblos indígenas están en las ciudades, especialmente en algunos países como el mío. ¿Cree usted que esta es una vía? En ese entendimiento del comportamiento entre los territorios indígenas y la población que habita en las ciudades. Sí. La cuestión es, ¿por qué se va una persona a la ciudad? ¿Por qué? Que a veces puede ser decisiones individuales, pero cuando ya hay un número importante de grupos indígenas o de integrantes de grupos indígenas que están migrando a la ciudad, es porque algo está pasando. ¿Qué está pasando para que esas personas vayan a un contexto tan distinto? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Ahí tiene que haber algún tipo de situación que obliga a las personas a migrar. Ahí la migración es lo mismo que puede ocurrir en este momento, que está ocurriendo en este momento, de personas que vienen de muy distintos espacios del país y que están migrando a las minas. Que gente que está viniendo desde por la mar, desde Margarita, o están viniendo desde el Zulia a Bolívar a trabajar en las minas. O sea, hay que ver el contexto socioeconómico y de cada grupo indígena que está llevando a vivir en la ciudad, ojo, y a vivir en la ciudad muchas veces en condiciones muy muy desfavorables. Entonces, las políticas públicas tienen que mirar a cada localidad en su contexto, en su realidad, y cuáles son las situaciones
que está viviendo la ciudadanía. Cuando hablo de ciudadanía, me refiero a la ciudadanía en grupos indígenas o a la ciudadanía en la ciudad, no importa dónde esté. ¿Cuáles son las condiciones de vida? ¿Cuáles son? Porque estamos hablando que siempre las políticas públicas deben buscar una mejor calidad de vida. Entonces, ¿cuál es la calidad de vida que tienen los grupos indígenas? Porque yo parto de la idea de que una persona que está más bien, vamos a suponer, bien en su comunidad, que vive, que tiene, que goza de sus derechos, que tiene posibilidades de trabajo, de crecer con su familia, porque me voy a ir a la ciudad a vivir en unas condiciones desfavorables? Entonces, eso no tendría sentido. Si voy a la ciudad es porque donde estoy no me brinda las condiciones mínimas para sobrevivir. Entonces, creo que en función de eso es que tiene que pensarse en las políticas públicas en función de la calidad de vida de los ciudadanos y el respeto de los derechos de los ciudadanos. Doctora, le voy a hacer un cambio como radical. Sí, este tema de los territorios indígenas, es territorio de las convivencias, siempre nos llevan a una discusión que valdría la pena desarrollar a futuro, porque eso es una discusión pendiente. Venezuela tiene, en el tema del discurso del patrimonio cultural, es decir, desde los ejes del poder, ha generado una sostenida, como usted lo dijo, política de invisibilidad hacia aquellos espacios donde preservamos ese conocimiento, donde hablamos entonces ya no de las declaratorias de patrimonio, sino desde lo que nosotros, el ciudadano, reconoce como lo patrimonial, a lo que nosotros le damos valor, al que nosotros nos da identidad, a lo que es un referente para nosotros de significado. Eso es que usted llama espacios de construcción social y ciudadanía. Desde la universidad y desde nuestra maestría, hemos hecho mucho hincapié en generar esas reflexiones en distintas mesas de trabajo, discusiones sobre el patrimonio que ha sido, que alguna vez se mengua, que alguna vez se convierte en algo líquido, en una idea que se va invisibilizando. Y de allí lo que usted hablaba, del patrimonio, universidad y patrimonio, como nos van dando. Pero frente a este COVID, frente a esta crisis COVID, donde ciertamente en un derecho humano para nosotros se convierte lo que nosotros llamamos el derecho humano de lo digital, cuando nosotros todo lo vamos a transversar por el tema de lo digital, y donde el turismo cultural es quizás una fuente de empleo enorme que se está viendo mermada por esta pandemia. Yo hago todo un entorno muy grande porque contextualizar en el caso de Venezuela es válido porque es realmente la lupa aumentada. Un COVID que nos invita a un trabajo desde lo virtual, pero donde nuestras bibliotecas no tienen ese trabajo, ni los museos, ese trabajo de digitalización para poder hacer recorridos virtuales. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos culturales, la posibilidad que tiene el ciudadano para acceder a todos esos bienes y esos servicios. Cuénteme usted, ¿en qué estatus, cómo plantearnos entonces nosotros una visión realista? No, yo no estoy hablando de una visión fatalista, sino que es verdad, con educación, con concientización y todo lo demás. Pero, ¿desde dónde? Ya la maestría ha hecho grandes esfuerzos, pero ¿cómo ahora, aguas abajo, nosotros podemos accionar y generar unas respuestas, digamos que en el mediano plazo? Porque ya desde el punto de vista de la tecnología, nosotros ya tenemos una brecha. Hay muchas brechas, pero esta brecha realmente nos está marcando. Y es lo que hablaba el doctor Martínez y el doctor Ernesto Piedra, la alfabetización digital. Sí, fíjate, lo voy a hablar desde este contexto del COVID-19, que nos ha llevado al escenario digital y que todo tiene que ser digital. Fíjense, por ejemplo, los museos que se encuentran dentro de la Fundación de Museos Nacionales, ninguno tiene página web, empezando por ahí. Ninguno tiene página web. La página web que hay es la página de la
fundación de museos. A partir de ahí es que se describe la colección de cada uno de los museos que están dentro de la fundación, pero ninguno tiene vida propia a través del en el escenario digital. Algunos han buscado de alguna forma paralela o estar en redes sociales y generar algún tipo de actividad en redes sociales. Entonces, fíjate que desde el punto de vista del Estado, el Estado no se ha preparado para el mundo digital. El Estado sigue en el mundo físico, en montar exposiciones, su colección, pero no ha migrado hacia el mundo digital. En este momento, que resulta muy crítico para todos los museos en el mundo, su actividad es una actividad física, ¿qué tiene que, o qué está buscando hacer los grandes museos? Mitigación de daño. En este momento, lo que pueden hacer es mitigación de daño. ¿Qué quiere decir eso? Mantener viva la audiencia, mantener el interés en la colección a través de diferentes escenarios virtuales. Cosa que lo van a poder hacer con mayor o menor éxito en la medida en que se prepararon para ello. Hay museos, por ejemplo, como el Thyssen de Madrid, que viene desde hace varios años invirtiendo en el área de educación y de difusión a través de la web. Generando actividades, generando canales con cursos, con difusión de su colección, viene invirtiendo en el área de educación y comunicación. En este momento, los museos que tienen mayor posicionamiento es lo que ya venían invirtiendo en ese sector. ¿Por qué? Porque en el área de patrimonio cultural, cuando hablamos de del patrimonio cultural como un mecanismo de desarrollo, te vas a encontrar con una cantidad de ofertas culturales en donde el patrimonio es una más dentro de esa oferta cultural. Entonces, ¿de qué manera nos vamos a preparar para esas audiencias? ¿Qué le vamos a ofrecer a esas audiencias? Y para eso tenemos que prepararnos. Entonces, por un lado, vuelvo a tu idea inicial, profesora, en donde el Estado tiene que invertir en eso, en esa, para poder disminuir esa brecha digital y en estas condiciones en donde el Observatorio de Servicios Públicos nos está hablando de más del 50% del país no tiene conexión a internet. Más del 50% del país no disfruta de electricidad constante todos los días. Hay sitios en donde pueden llegar hasta 8 y más horas sin electricidad. Entonces, en estos escenarios, ¿qué hacer? Mira, yo diría, como dije hace un rato, trabajarlo en función, como diría un psicólogo, estar en el aquí y en el ahora. A partir de cuáles son nuestras posibilidades reales, cuáles son nuestras posibilidades de plantearle a una ciudadanía que no se puede comunicar todo el tiempo, que no tiene acceso todo el tiempo, qué tipo de recursos para la valoración del patrimonio puedo crear que sean de fácil acceso. ¿Qué quiere decir eso de fácil acceso? Que pueda estar en una plataforma de redes, por ejemplo, Facebook, YouTube, que son relativamente de fácil acceso, en los raticos en donde yo tenga conexión, generar productos divulgativos y reflexivos o que puedan ser trabajados de forma asincrónica, que no requieran como en este momento de estar mucho tiempo conectado, sino que la persona pueda participar mandando un mensaje, puede ser que lo mande hoy o puede ser que lo mande dentro de 3 días, pero trabajarlo de forma asincrónica o
sincrónica en los sitios en donde yo sé que hay un poco más de conectividad y de servicios. Entonces, hay que, aquí va a valer mucho la creatividad y sobre todo tener los objetivos de qué quiero hacer y a quién me quiero dirigir. Eso es fundamental, fundamental. ¿A quién me quiero dirigir? Porque en función de eso es que va la producción de los mensajes, la producción de los recursos, qué plataformas son las que me convienen para ese tipo de público. Entonces, es muy importante eso, ver qué es lo que puedo hacer. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, hay una plataforma para cursos virtuales. ¿Qué tipo de cursos virtuales puedo hacer? No puedo pretender que las personas se conecten todos los días o tres veces al día, toda la semana, porque no hay posibilidades. Ah, bueno, vamos a hacer lo que la persona participe en el curso cuando pueda. Un mecanismo de participación y de diálogo que se pueda hacer en los tiempos que las personas dispongan y en el grado de conectividad que las personas dispongan. Entonces, doctora, es adaptarse a esas condiciones. Doctora, entonces estamos nuevo, volvemos entonces a este círculo virtuoso, yo lo diría así, que es un emprender a aprender otras formas de dialogar en situaciones, sí, como decimos, no convencionales. Eso es lo que llamamos espacios no convencionales. Fíjese, sí, ya para ir cerrando, y por el tiempo de muchos, quisiéramos que ustedes nos diese como unas recomendaciones finales, no sin antes, no dejar, sin dejarte algo que a mí me ocupa y me preocupa, porque hemos hablado mucho de los territorios indígenas, hemos hablado de la gastronomía, hemos hablado de cómo esta pandemia de alguna manera ha impactado en ese fenómeno, esa actividad que llamamos turismo cultural, que es cuando se basa sobre una oferta de bienes de interés cultural. Pero así como hablamos de los indígenas, también me gustaría que en este cierre que usted va a hacer, nos diese algunas luces en torno a ese patrimonio inmaterial que está dado por los cultores. Porque quienes están realmente en esas comunidades vulnerables, también están los cultores populares, que son al final los que de alguna manera van guardando esa memoria de un pueblo y que nos dice, nos define y nos dice quiénes somos y hacia dónde vamos. Al resto de las personas que nos han venido escuchando, le damos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Profesora, sus palabras finales, no sin antes invitarlos también para la conferencia que tenemos esta tarde, que ya nuestra compañera Rocío va a dar las letras, y dar la información de las conferencias que tienen que ver con bibliotecas, que también es un tema apasionante por demás, en este tema del patrimonio cultural y de los reservorios simbólicos, y de creencias y de costumbres que nos definen y nos redefinen y que nos dicen de dónde somos y hacia dónde vamos. Profe, le dejo a usted las palabras finales de esta hermosa conferencia sobre patrimonio y respuestas no convencionales al COVID, derechos humanos, sobre todo de derechos humanos. Bien, yo diría que lo más importante que podemos hacer, y en este momento me estoy refiriendo a todo ciudadano, es que nos podemos acercar a esos cultores, nos podemos acercar en un franco diálogo y aprender, porque el patrimonio inmaterial es un proceso de transmisión, y en ese caso también es un proceso educativo, es un proceso de transmisión que va de generación en generación. Entonces, el poder acercarnos a los cultores, poder escucharlos, dialogar, pero no solamente quedarnos con ese diálogo, ser parte de la manifestación. ¿De qué manera? En el momento en que, a pesar de todas las circunstancias, hago la receta de cocina. No importa el momento, no importa el lugar, hago la receta de cocina, hago ese baile de San Juan, aunque sea de forma virtual. Participo en esas procesiones, aunque esté en mi casa. El poder mantener viva ese patrimonio inmaterial, el poder hablar del patrimonio cultural y el poder de registrarlo
este patrimonio inmaterial, en ese momento estoy produciendo acciones, estoy generando acciones que van a ese granito de arena, ese granito de arena que yo estaba hablando, de apoyar la conservación del patrimonio cultural. Y sobre todo es sumamente importante para nosotros que ahorita no vamos a poder salir, poder hacer un registro sistematizado de las violaciones de derechos humanos. Es necesario hacer ese registro, que quede ese registro. A través de diferentes acciones que viene haciendo el Estado para cada vez ir rebanándole los derechos culturales a las personas, los derechos del acceso cultural a las personas, hay que ir haciendo ese registro. Es un trabajo de hormiguita, un trabajo que se necesita para poder consolidar cosas a futuro, para poder consolidar a futuro, ya sea dentro del país o fuera del país, esas violaciones de derechos humanos, poderlas expresar y poderlas demostrar. Entonces, es sumamente importante nuestra acción en lo individual, esa acción de hacer esa recolección, de escuchar a esos cultores, de enseñar a otros, de crear este espacio para que otros también aprendan ese patrimonio cultural, pero también nuestra acción colectiva. Entonces, creo que hay que pensar en nuestra acción individual y en las posibles acciones colectivas. ¿De qué manera podemos asociarnos de múltiples maneras para poder hacer algún tipo de acción para que las personas puedan tener acceso a los patrimoniales? Muchísimas gracias. Darle las gracias al profesor Carlos, a la profesora Soriano, por su acompañamiento, a Rocío. Verdad, ha sido un placer participar en este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Rocío, te dejo. Bueno, agradecido por este interesante tema del día de hoy. Agradecido con la doctora Zaida y con la profesora Amanda por destacar este tema tan importante de los derechos humanos y del patrimonio cultural. Y aquí rescatamos la importancia de seguir con la educación patrimonial en el marco de los derechos humanos y los objetivos del desarrollo sostenible, que tengan como fin la sensibilización de ese ciudadano que pueda exigir y pueda defender su patrimonio a través de una educación para toda la vida. Para finalizar, pues queremos dejarles tres invitaciones importantes. En primer lugar, queremos leerlos. Pueden escribir en las redes sociales sus comentarios, sus preguntas y sus felicitaciones a la maestría por sus 10 años, empleando las etiquetas Somos Gestión Cultural UCB y Cultura Post Pandemia UCB. En segundo lugar, esta tarde a las 4 p.m. seguiremos conmemorando la Semana del Bibliotecólogo y Archivólogo con el webinar Archivólogos y Bibliotecólogos frente a los retos del COVID-19 con especialistas nacionales en esta área tan importante. Como tercer punto, extendemos la invitación para este lunes 3 de agosto a las 10 a.m., donde se abordará otro significativo tema, el consumo cultural digital en tiempos de COVID-19, desafíos para las políticas públicas culturales, con una invitada internacional de Argentina, la doctora Ana Elisa Wortmann, especialista en consumos culturales, identidades juveniles, clases medias y políticas culturales. Los exhortamos a estar pendientes de nuestras redes de la Maestría de Gestión y Políticas Culturales en Facebook y Twitter. Feliz semana o feliz fin de semana para todos. Nos vemos pronto.